Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que un Dios os escogiese por madre suya. Te suplico que tú misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que nos aguardaste tú, para que nos hagáis menos indignos de verte, adorarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Tarde, lo recibimos desde la estación del sur. ¡Eso! Bien.
Bienvenidos a todas las personas que en este momento se conectan a través de nuestro Facebook Live y a través del canal comunitario Los Itagüiseños. Hoy, Estación del Sur, Comuna 2 de la ciudad de Itagüí. Por supuesto, le doy la bienvenida a mi compañera Manuela Osorio. Manuela, bienvenida a estas transmisiones de las novenas navideñas del canal comunitario. Gracias, Juan Camilo. Estamos muy felices por hacer este quinto día de la novena en esta urbanización que está tan alegre. Tenemos el sol que nos está acompañando el día de hoy. Entonces, estamos muy felices de poder continuar con ustedes transmitiendo estos días de la novena. Así es, y yo sí quiero que mostremos a todas las personas que hoy nos están acompañando en la Estación del Sur. Qué bien recordarles a todas las personas que estamos haciendo las novenas a las 13 en punto de la tarde por el canal de los itagüideños Sur TV y por supuesto por el Facebook Live. Bueno, yo sí quiero que me venga a hablar una líder de esa urbanización, la señora Lorena, para que se acerque por este ladito, para que nos converse un poquitico de la labor que ella hace en la Estación del Sur desde la acción comunal de esa urbanización. Listo. Bienvenida a las cámaras de Sur TV. ¿Cómo está? Hágaseme por este ladito acá en toda la mitad. ¿Cómo está, señora Lorena? Gracias, Camilo. Muy bien. Y saludar a todos los de Estación del Sur por estar comprometidos con la novena. ¡Un aplauso! ¡Eso! Juan Camilo, a mí me gustaría saber cómo hicieron este año para cuadrar todo este tema. Acá vemos el árbol, el pesebre, cómo se unieron en las familias, si de pronto tienen un grupo de familias que siempre hace eso. ¿Cómo fue este año a pesar de todo lo que pasó? Bueno, como habéis visto, el 2020 ha sido un año atípico, el año de la pandemia, pero Estación del Sur no ha desfallecido. Aprovechamos estos 9 meses que fueron los más duros para organizar lo que fueron las zonas comunes, la parte del medio ambiente, la podada de los árboles, y aquí existe, o sea, tenemos una gran particularidad que tenemos consejo de administración y tenemos junta de acción comunal. Entonces, el equipo de trabajo, hemos trabajado todos estos 9 meses, por ahí no está quien también deberíamos de saludar, que es nuestro presidente. Salúdelo, salúdelo, aproveche. Cale Padilla, que ha sido pues el que se ha entregado de lleno a que esta unidad esté tan bonita. Y la tradición de la Junta de Acción Comunal es siempre hacer el pesebre. Como ven, pues, lo hicimos entre varios organizados y seguimos trabajando. Eso está muy bien. Y me han contado, venga, cuéntenos las aspiraciones, por supuesto, que tiene usted para el próximo año con la Junta de Acción Comunal, aprovechando que tiene a la comunidad, a los niños, dar ese mensaje desde la Junta de Acción Comunal, qué es lo que esperan para este año y que espero que sea muy próspero el año 2021. Bueno, para el 2021 queremos que Estación del Sur se siga proyectando como en estos últimos meses. O sea, no solamente que somos un conjunto cerrado, sino que estamos visibles dentro de la Comuna 2 y también dentro de Itagüí. Aprovechar que la administración municipal está con nosotros y nos está apoyando. Entonces, con los niños seguir implementando lo que es el reciclaje. Ya empezamos una primera campaña y la vamos a seguir haciendo para el 2021. Lo hicimos aprendiendo, jugando, en una pedagogía, y vamos a seguir con el tema del reciclaje. ¿Cuántos niños de acá ya están reciclando en la urbanización Estación del Sur? Alce la manito, ¿quiénes están reciclando? Sean sinceros. Eso, ¿y quién tiene? Yo todavía no la veo muy convencida. El próximo 2021 sí va a reciclar. ¿Quiénes van a reciclar? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Si se comprometen con la señora Lorena. Eso, muy bien. Señora Lorena, muchas gracias por acompañarnos y también me gustaría entrevistar otra persona que la esté acompañando, que sea líder de la urbanización, que sea líder, que usted diga, ¿o quién? Aquí líderes son todos y muy comprometidos. Por acá está una de Jenny, de la casa número 6. De la casa número 6, a ver, álceme la manito, Jenny. Jenny, venga para acá, venga, convérsenos. No, pero mostremos a Jenny, vea, están mostrando en ese momento y lance el saludito, por supuesto, a la cámara. Eso. Bueno, señora Lorena, muchas gracias por aceptar la invitación del Canal Sur TV, que viniéramos a hacer unas novenas, por supuesto, desde el canal comunitario Los Itagüiseños. No, Camilo, gracias a ustedes, antes por haber tenido en cuenta a Estación del Sur, y esta siempre será una de las casas para que nos visiten más frecuentemente. Claro, y por eso invitamos a toda la comunidad para que tengan la señal de Consiscom para la parabólica al Palmar, cuesta 21.000 pesos, está del 2 al 70, Caracol, RCN, Winsport, Discovery, Nagio, todos los canales, y en el 8 no se pierden algo muy importante, las novenas navideñas, las transmisiones especiales, las noticias de Sur TV,
que son muy importantes y son muy buenas adicional a eso, porque mostramos claro solo sí. local. Listo, señora Lorena, la invito para que nos sentemos y disfrutemos de estas novenas. Bueno, Manuela, usted hacía falta en estas novenas, ayer no estuvo, cuéntanos por qué. Lo que pasa es que ayer estábamos en las competencias departamentales. Sí. Claro que sí, entonces como soy deportista tenía que representar al municipio en las competencias, pero ya regresamos con toda la energía para estas novenas. Eso está súper bien. Bueno, empecemos con estas novenas navideñas, por supuesto, y para eso necesitamos entonces darnos la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces todos a sacar las novenitas, las maracas las vamos preparando. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho el hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno a él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado. Suplicaos por tus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre. Que dispongáis de nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, en total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración día quinto. Ya hemos visto la vida que llevaba el niño Jesús en el seno de su purísima madre. Veamos hoy la vida que lleva también María durante el mismo espacio de tiempo. María no cesaba de aspirar el momento en que gozaría de esa visión beatífica terrestre, la faz del Dios encarnado. Estaba a punto de ver aquella faz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos cuyos rayos debería esparcir para siempre la felicidad en millones de elegidos. Iba a verle en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la serenidad reflexiva de la edad madura. Tal era la vida de expectativa de María, era inaudita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús residiendo en María, si no pensamos en nosotros también reside por esencia, potencia y presencia. La oración a la Santísima Virgen María, claro que me la dejó. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y en especial por vuestra humildad merecisteis todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y lo de todos los que en todos tiempos naciesen, hiciesen esta novena, para que el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo, oh dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que aguardáis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María.
María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Camilo, llegamos al momento más esperado por todos los niños. Vamos Así a hacer... Así es, y yo quiero que preparemos las maracas. Yo veo las maracas arriba, maracas, maracas, maracas. Súper bien, porque dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven. Ven, ven. Amén. Jesús mío. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que infantil alcance te rebajo sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven no tardes santo. Y potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo dice los mandatos: aven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh rey sagrada de José, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo, ven a nuestras almas, ven no tardes santo. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da el mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven no tardes santo. Rey de las naciones, Emanuel preclaro, rey de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacienta con suave callado ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven no tardes tanto.
ábranse los cielos y llueva de lo alto. Bienhechor rocío como riego santo. Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempos cercanos. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste luz del desterrado, vida de mi vida, mi niño adorado, mi consciente amigo, mi constante amigo, mi divino hermano, ven a nuestras almas, ven no tardes santo. Ven ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Y fuerte para esa última. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Fuerte, fuerte, hasta la última. ¿Cómo es? Oración al Niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, un aplauso para todos ustedes. Excelente la Estación del Sur, urbanización Estación del Sur. Por supuesto, el día de mañana, ¿vamos para dónde? ¿Para dónde es que vamos? Para Serviaseo, Itagüí. Vamos a estar en la Secretaría de Medio Ambiente el lunes para que vean las novenas por Sur TV, el canal comunitario de los itagüideños. Y yo sí quiero, como los niños y todos los papitos se manejaron súper bien, hicieron las novenas junto con nosotros, vamos a hacer unas rifitas, no sin antes recordarles la frase del día. Resulta que Sur TV tiene un concurso para todas las personas que nos están viendo durante los 9 días de transmisión y nos están siguiendo y dejando los mensajitos, nos mandan fotos, por supuesto, del
viendo las novenitas, se claro toma fotos sí. con ese el televisor. Ese es uno de los requisitos. Eso es uno de los requisitos. Cuéntenos un poquito, Manuela, acerca de ese concurso. Yo les digo que se van a ganar. Listo. Tenemos un concurso, como ya lo habíamos dicho, que es formar una frase. Para eso se necesitan tres requisitos. El primer requisito es seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales, que aparecemos como Sur TV Itagüí en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Por lo menos nos deben seguir en dos redes sociales. El segundo requisito es que nos envíen una foto al mensaje directo, ya sea en Instagram o en Facebook, viendo un día de la novena. No importa si fue el primero que estuvimos en Yarumito, hoy que estamos acá en la urbanización Estación del Sur, uno de los días, y con eso ya tenemos. Y el último es darle like o me gusta a todas las transmisiones que estamos haciendo a través de nuestra página de Facebook, Sur TV Itagüí. Y eso es todo, Camilo. Cuéntenos, ¿qué se puede llevar la gente más o menos? Las primeras 5 personas que digan la oración completa que dimos durante los 9 días, les vamos a dar regalitos el 24 de diciembre. Nosotros decimos, en ese momento vamos a habilitar nuestro Facebook para que las primeras cinco personas que digan la frase completa que dimos durante los 9 días de las transmisiones de las novenas, se lleven un regalito. Camilo, recordémosles que ese 24 es a las 10 de la mañana, todos los días a las 3, pero ese día vamos a estar a las 10 de la mañana para que ya después todo el día estemos disfrutando con la familia. El equipo de producción no quiso a las 3 de la tarde, pues. No, demás que van para donde la familia también, igual que nosotros dos. ¿Usted para dónde va? Voy para donde mi familia, compartir en familia, por supuesto, y con todos cuidándonos bastante, ¿cierto? Bueno, adicional a eso, vamos a dar entonces la frase. La frase va: con Sur TV y con Siscompa celebramos la Navidad. Listo. Entonces, con Sur TV y con Siscompa celebramos la Navidad. Ahí va, 3 puntos suspensivos, porque todavía le hace falta palabritas a esa frase. Para que usted el próximo 24, 10 de la mañana, sabe dónde vamos a estar el 24 para que nos acompañen. Vamos a acomodar todo súper bien en la calle que es de frente a la Casa Cural de la Iglesia San Pío. Entonces ahí vamos a estar haciendo la transmisión y vamos a cerrar, por supuesto, con villancicos, con cantantes, para que usted pueda disfrutar por la señal 8 del canal comunitario Los Itagüiseños. Claro que sí, Juan Camilo, y aprovecho para agradecerle a todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales, y no solo que nos están viendo, sino que también nos siguen, porque a través de ellas también se pueden enterar de noticias, de los programas, de cuándo vamos a hacer las transmisiones. Gracias infinitas por conectarse con nosotros en redes sociales, por el canal 8 de nuestra parabólica. Entonces, de verdad estamos muy agradecidos porque nos han acompañado en estas novenas y en todos los programas que realizamos este año. Bueno, Manuela, llegó un momento esperado. ¿Qué les parece si damos unos regalitos? Ah, yo no escucho. ¿Les damos unos regalitos? ¿Quién se quiere ganar regalos? Muy bien. Y para eso vamos a hacer unas preguntitas fáciles, sencillas. Vamos a hacerlo, ¿sabes? Primero con animalitos. ¿Listo? Me parece perfecto. Manu, piensa en un animalito para que me lo diga al oído y pongamos a participar a todos los niños que hoy vinieron a disfrutar de las novenas. A ver, ¿qué animalito? Ah, bueno, listo. Ahí me lo dijeron, vamos a ver. Listo, me alzan la mano los niños que quieren participar por un regalito. ¿Quién quiere? Listo, muy bien, empecemos. Vamos a ver si el cable nos da por acá. Eso. Les toca pararse los niños. Vengan para acá quienes vayan participando, pero de a uno. Venga usted primerito, venga, venga para acá. Dígame un animalito, un animalito. Guadalupe. Guadalupe. Al nombre, muy bien. Un aplauso para Guadalupe. Un aplauso. Oiga, ¿qué animalito iba a decir? ¿Qué animalito iba a decir la niña? No, no sabe. Listo, ¿quién más? ¿Quién más? Rápido, por este ladito. ¿Cuál? Por acá tenemos una niña. Por acá, venga para acá, venga. ¿Qué animalito? ¿Cuál? ¿Qué animal te gusta? Di un animal que te guste. La jirafa. La jirafa. La jirafa. No, no es la jirafa. No es. Les voy a dar una pista. Es un animalito que vuela. Un animalito que vuela, para que vayan pensando. Venga para cuál acá. Es. ¿Cuál es? Un águila. Un águila. No es un águila. Por acá con el niño. Un pájaro. Un pájaro. No, y vea, salude a la cámara, vea, salude. Salude, salude. ¿Quién más? Venga para acá. Listo. ¿Quién? Un búho. Búho, no es un búho. Venga para acá. Libélula. Una libélula. Casi. Casi, pero venga, no. Venga, pase ladito. Cóndor.
¿Un qué? Cóndor. 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 No. Cóndor tampoco. Venga, por ese ladito. Un ave. Un ave. Un ave. No. Tampoco. Muy general. Venga para acá. Venga, dígalo. ¿Cuál es? Mariposa. Mariposa. Muy bien. Vamos a pedir que nos traigan el regalito. Venga por acá, Tatiana, donde tendrá los regalitos del día de hoy, para que le recibamos, por supuesto, los regalitos. Bueno, usted es una de las ganadoras. Vamos a seguir rifando unos regalitos del día de hoy. Yo quiero saber con qué lo rifamos. Con un numerito. Con un número, algo sencillo. Un número, ¿del 1 al qué? Ayúdenme, papito, ¿del 1 al qué? 1 al 10. Del 1 al 20. Listo. Me parece muy bien. Y lo vamos a hacer por acá entonces para que le demos la oportunidad a los otros. Listo. Muy bien. Del 1 al 20. Pero sin la bolsita, sin la bolsita, sin la bolsa. Del 1 al 20. Del 1 al 20. ¿Qué numerito? ¿Qué numerito? Usted me dice. Usted me dice al oído. Ay, listo. Ya me dieron el número. ¿Quién va a participar? Venga por este ladito. Eso. Regalo. ¡Un aplauso! Sí. Muy bien, venga por acá, para que me dé el numerito. Hacen la fila con Lorena. A ver, dinos un número. El 9. El 9. 9. No es no el 9. No es el 9. Ay, mírale Carlitos, ese tapabocas. Viene Carlitos. Venga, viene Carlitos, Carlitos, venga. Venga, Carlitos, por acá. Muéstrenle en ese tapabocas tan hermoso. Venga, que muéstrenos tiene ese tapabocas para todos los que nos están viendo. Cuidado. Venga por acá. Venga. Deme la mano, eso. Eso, vea, Carlitos, vea. Vea, mírenos para que vean el tapabocas. Mire, tan bonito que tiene Carlitos. Carlitos, ¿qué animalito va a decir usted? Número, un numerito. Número, perdón, estaba pensando en el tapabocas y yo ahí. ¿Qué un número? Numerito. Diga, diga. Yes. ¡10! No es el 10. No es el 10. Seguimos, seguimos. A ver. Él tiene rosca. Yo digo que tiene rosca. Es primito, es familiar, Lorena, es sobrinito. Sí, sí. Ah, bueno, venga para acá, pero los niños no pueden dar la espalda a la cámara. Cuidado, listo. ¿Cuál numerito? 7, porque tengo 7 años. ¡Eso! Con explicacionito, pero no es el 7. No es el 7. Ay, casi lo digo. Pero por poquito. Venga para acá. Hágase acá para que nos diga el número. ¿Cómo numerito es su nombre? Michelle. Michelle, ¿qué número cree usted que se va a ganar un regalito de Consis Compu y del Canal Sur TV? 16. ¿Con el qué? 16. También estuvo cerquita. Estuvo cerquita, pero no. Venga pero para no acá. Ahí les vamos dando unas pistas para que más o menos sepan cuál es el número. Es. Y los zapitos también les ayuden. ¿Cómo es su nombre? Sofía. Sofía. Sofía, ¿cuál es el numerito? 5. 5. No, ay, les dimos una pista que estaban ahorita cerquita. Cerquita. Venga por acá. Venga por acá. No, venga por acá. Listo. ¿Cómo es su nombre? Kaylet. ¿Cómo? Kaylet. Kaylet, ¿cierto? Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el numerito con el que se va a ganar el premio? 20. 20. Cerquita, no. Pero no. Listo. Casi, casi. Venga para acá. Venga para acá. Pregúntele, venga, mano. Venga también para que nos muestre ese gorro tan lindo. Ese gorro navideño, ese gorro tan lindo, ese gorro es suyo. Ese gorro no es, no es mío. Suyo. Se parece, pero no es el mío. Mira, vamos para esa camarita. ¿Cómo es tu nombre, princesa? Como Sofía. Ay, ¿y cuál es el numerito? ¿Cuál es el numerito? El 6. ¿El 6? No. No, tampoco. Es cerquita. Manu, pregúntale, pregúntale. Hola. Juanjo, mira la cámara. Vamos, mira, vamos cámara a mirar a esa camarita para que nos vean y nos vas a decir el numerito con el que tú te vas a ganar ese regalo. 18. ¡Eso! ¡Muy bien! Ya habíamos dado la pista. ¡Súper chócalas! ¡Qué vamos bien! ¿Esto qué será? Mira, ¿qué crees que es eso? ¿Qué crees? Será? Un balón. ¡Eso! Un balón. ¿Y te vas a jugar fútbol? Sí. Qué dígale bien, a la mamá que la ayude a destaparlo, dígale a la mamá que la ayude a destaparlo para que se lo mostremos a los televidentes. Y estamos celebrando esta novena navideña, es una tradición muy bonita. Hemos estado ayer, estábamos, les cuento, en la urbanización Cedros de Badajoz. Mire, donde mire la señora, uy, qué amiga, bonito. Muestra el balón. Muestra el balón, muestra el balón. Muestra el balón. Ahí a la cámara. Eso. Para que nos continúe contando dónde estuvimos ayer. De nada. Estuvimos en el cedro, estuvimos en la organización Cedros de Badajoz. Allí la señora Juliana,
se llama, ¿cómo se llama la señora que nos atendió el día de ayer? Susana. Susana. La señora Susana Trujillo, Susana Trujillo, nos invitó a su pesebre porque tiene 72 años de hacer el pesebre como tradición. Y eso me pareció maravilloso y nos mostró dos jugueticos, o mejor, dos personajes, dos casitas que llevaban con ella en ese pesebre más de 13 años. Una la había hecho una de sus hijas. Qué bonito es conservar esa tradición, y desde ya puede ser pintar una casita, hacer el adorno o hacer el mismo pesebre y que se convierta en tradiciones en nuestros hogares. ¿Tenemos más para rifar? Sí, listo, muy bien. Juan Camilo, yo quiero que lo hagamos, pues a propósito de que todos esos días también lo hemos hecho con algún programa que transmitimos a través del canal 8 de Sur TV. ¿Será? Con el nombre de algún programa. Ay, de María. Difícil, eso es muy difícil. Está bien, entonces hagámoslo con otra, porque la idea es que todos se lleven ese regalo. Sí. A ver, hagámoslo facilito para que sea mucho más rápido. Vamos a seguirlo haciendo con números. Listo. Manuela, dígame un número del 1 al... ¿Al qué? ¿Al 20 todavía? Ah, listo, al 20. ¿Cuál? Ah, listo. Muy bien. Ahí está. Venga por ese ladito. ¿Cómo te llamas? Johan. Johan, mírenos a esa cámara. Los niños siempre mirando a esa cámara. Johan, ¿cuál es el numerito? 14. No. No. Rápidamente, venga por ese ladito, por ese ladito. Estamos rifando. Regalitos. 15. 15. Tampoco. Tampoco. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién se va a llegar otro premio, pues? Hola, ¿cómo te llamas tú? Estefanía. Estefanía. ¿Cuál es ese número con el que vas a ganar? 11. ¡Oh! Muy bien, Estefanía. Rapidito, no, nos escucharon, yo creo que nos escucharon. Sí, yo también creo que nos escucharon. Vamos a poner cosas un poquito más difícil para este último regalo. Vea. Y si lo vamos a hacer, hagámoslo con uno de los programas para que la gente se comprometa. Y hay una pista, les voy a dar una pista, papitos, niños, y es que ustedes están viendo uno de los nombres de los programas del canal. Se los aseguro que los están viendo con ella. Con cualquiera, con Manuela o conmigo están viendo. Que me digan el nombre de uno de los programas del canal, de uno de los contenidos, y lo están viendo. Pero no, están viendo las novenas, pero... Es la transmisión, pero uno de los aquí, programas entre, que siempre pasamos. El recuadro de nosotros, no en el televisor, sino en nosotros, está viendo uno de los programas. Sí, ¿surte de qué? ¿Surte qué? ¿Surte noticias? De noticias, ¡eso! ¿A quién le va a dar el regalito? ¿A quién le va a dar el regalito? ¿Es de qué? Creo que es de niña. Ahí está, para que se lo regale. Eso. La nieta, muy bien. ¡Eso! Todos, un aplauso pues porque se ganó ese regalo para la nieta. Muy bien, yo sí quiero escuchar a alguno de los niños con esta camarita. Manu, para que sepamos qué les están pidiendo al niño Dios. Venga, venga, cuéntame, ¿usted qué le está pidiendo al niño Dios? Hola. Ay, mira qué belleza, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué le está pidiendo al niño Dios? ¿Quién le está pidiendo? ¡Es una bulla! ¡Eso! Venga, venga, para hacer esto. Venga, usted cuénteme, ¿quién le está pidiendo al niño Dios? ¿Usted qué le está pidiendo al niño Dios? Una patineta. ¿Una patineta? ¿Y aquí? ¿Usted sabe montar en patineta? Sí. No, pero quiero aprender. Ah, aprender. Bien. Bueno, dígame otra cosita. Vea, mirando esta camarita. Cuénteme, ¿aquí será que sí dejan montar en patinetas, sí dejan a que los niños jueguen? Sí, sí dejan. ¿Sí? ¿Sí? A mí me contaron que los de la Junta de Acción Comunal los regañaban demasiado, que porque le pegaban balonazos a los carros, ¿eso sí es verdad? No, eso no, mentira. ¡Ay, eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! Bueno, por supuesto, decirle a todos nuestros televidentes que nos sigan viendo en las transmisiones. Mañana a 3 de la tarde los esperamos en donde la Secretaría de Medio Ambiente. Allá vamos a estar compartiendo junto con Separito. Separito es un personaje muy especial que nos ayuda a todos los niños a hacer precisamente la separación de residuos para que aprendamos a reciclar. Entonces yo estoy muy feliz de que mañana nos vayamos para allá. Claro que sí, Juan Camilo, vamos a esperar para leer algunos de los comentarios que nos han dejado en Facebook. Otra vez agradecerles a todos los que se conectan en Facebook, los que nos ven por el canal 8, los que nos siguen en redes sociales, dan like, comparten.
porque siempre están pendientes de nosotros, ¿cierto? Y eso es lo que necesitamos para que cada vez más personas nos vean a través de la señal de Sur TV. Listo. El señor Arnovio Moreno nos dice, súper, muchas gracias. Orlando Aguirre nos dice, amén, bendiciones para todos. Señores Canal Sur TV, gracias por estar al lado de los niños y los jóvenes de Itagüí en estos tiempos de pandemia. Señor Orlando, gracias por vernos y por ponernos esos mensajitos en las redes sociales. Aura Inés dice, buenas tardes, este espacio es enriquecedor para compartir en familia. Y gracias a todos los miembros de Sur TV por el espacio que nos brindan para seguir estos 5 días de novena. Dios los bendiga. Los seguimos acompañando, por supuesto, en esas novenas navideñas. También Amparito nos dice, un saludo para Santi, que lo quiero mucho. Santi es uno de nuestros camarógrafos. Santi, ¿quién es la señora Amparo? La mamá, un saludo para la mamá de Santiago. Santiago es el que nos acompaña siempre en la cámara principal, entonces es una parte muy importante de la producción que nos acompaña. Así es, y bueno, nos siguen dejando mensajitos, estamos en directo desde la urbanización Estación del Sur. Los estamos esperando para que se conecten, invitarlos para que, por supuesto, se suscriban a la Parabólica con sus compas. Seguimos en la calle 34, número 50A80, para que usted vaya, se suscriba, 21 mil pesos cuesta la mensualidad, y hágase miembro, o mejor, se hace propietario también del canal, porque todos los que pagan, es una parabólica comunitaria, todos los que pagan son miembros y son dueños realmente del canal y de ese sistema de comunicación. Que Dios quiera, para el año 2021 tendremos también servicio de internet y televisión prestándole a los itagüiseños de la maravillosa ciudad de Itagüí, por supuesto, y seguir contando las historias de las personas, de los líderes comunitarios. Cada día me sorprendo más, Manuela, de ir buscando historias en la ciudad de Itagüí y conociendo gente súper berraca. ¿Usted supo la historia que hizo la directora de noticias, Karen Ramírez, acerca de una señora que alquilaba lavadoras en el barrio El Beneficio? Impresionante, yo creo que muchos lo pudimos ver y creo que es un claro ejemplo de lo que hay en esta ciudad. Pero bueno, la gente dirá, no, pero es que alquila lavadoras, normal, pero esta señora en El Beneficio, le contamos, es un barrio de acá de Itagüí que es así, súper pendiente, y ella no tiene ni carro ni tiene moto, ella al hombro se alza las lavadoras y va y las alquila. Esa historia la ven en las redes sociales de Sur TV Itagüí. Esa y muchas más historias, y eso es lo importante. Ese año quisimos ir a diferentes barrios y urbanizaciones para compartir con la gente, porque es la gente la que hace que nosotros estemos acá para transmitirles información, contenido y todo lo bueno que se vive acá en la ciudad de Itagüí. Entonces estamos de verdad muy felices de que ustedes nos acompañen, de que estén tan conectados con estas transmisiones. La gente nos está acompañando en cada uno de los lugares que vamos y eso es lo que nos llena de motivación para continuar haciendo este trabajo. Papitos, mamitas, niños, niñas, gracias por estar hoy en las novenas. Yo creo que se merecen ustedes un fuerte aplauso para todos. Claro que sí. Gracias por acompañarnos y bueno, nosotros los dejamos con toda la programación del Canal Sur TV para que nos sigan acompañando. Gracias, Manuela, gracias al equipo de trabajo, gracias a toda la comunidad de Estación del Sur por recibirnos en estas novenas navideñas. ¡Feliz día! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao, chao!